el intendente, supervisó la tarea de enquinchado sobre la costanera de Las Toninas. Se va a iluminar todo con luces LED y también se va a compactar todo lo que es la costanera. Y los chicos siguen enquinchando toda la parte de los médanos para que no se caiga tanto, ¿no? Pero un poco que el viento tira también, donde no hay vegetación, pasa y eso hace que también llegue a la costanera. Por eso también se están haciendo enquinchados del lado del mar. Así se retiene también la arena del lado del mar y se forma el médano más cerca de la playa, ¿no? Dentro de la calidad también venimos siempre con los cortes de pasto, como siempre, sectorizados. Y bueno, y seguimos con lo que es recolección de ramas y limpieza de calle, ¿no? Lo que es todo lo que es pintura y arreglo de bajada, eso va a estar a cargo de un grupo de muchachos. Eso se van a dedicar solamente a hacer todo lo que es la bajada, que está haciendo falta un poquito de mantenimiento, que se hace todos los años. Bueno, ahí se va a estar a cargo de ellos, como tenemos poco personal por el tema de la pandemia. Se sigue con el tema de refulado en las partes complicadas. Bueno, y se sigue trayendo material para arrancar desde luego con el tema de gaviones más adelante. Por suerte se viene todo encaminado, gracias a Dios, ¿no?